conocín a Carlos cando Carlos estaba facendo voluntariado. Como fun a fútbol, tal cual, me animei e me apuntei tamén a mi Damián. Bueno, al principio, yo como soy una persona así un poco tímida, pues es como muy, un poco así de miedo, de expectativa, ¿no? Recuerdo que la primera vez que vine a una actividad era fútbol, que es una actividad que a mí ni siquiera me gustaba antes. Pero digamos que la atmósfera es muy buena. Es decir, tú llegas aquí y todo el mundo se habla con todo el mundo, entonces digamos que te vas integrando casi sin darte cuenta. Tienes amigos que en la calle no tienes, porque, bueno, ahora tengo, pero tal como estaba yo antes era imposible tener amigos. Yo al principio no me daba cuenta que tenía un problema, ¿no? Pero claro, al tener reacciones, digamos, extremas por parte de otras personas que se enfadaban, que me decían qué estaban haciendo y tal, pues digamos que fui tomando conciencia de que efectivamente tenía un problema, hasta que llegado a determinado momento me ingresé voluntariamente en el hospital. Yo empecé muy temprano, empecé con 18 años. Es enfermedad que casi todos tenemos esquizofrenia, porque no decides la vida, ¿entendés? Mismo ahí, cuando estás en una mitad de la escalera, o te agarras o caes. A ver, lo que yo tuve fue lo que se conoce como un brote psicótico. Es decir, es un problema que cursa normalmente durante 15 días. Tomamos otro tratamiento, seguimos adiante, con tiempo. Pero hay mucha gente que no se la adiante. Es lo que más me fastidia, a mí. Porque ver gente que le ponga ilusión a la enfermedad, y le ponga ansias para salir de ella, es que no pueda salir. Si fuera hoy en día, me dijeran, no tienes trabajo, tienes que aceptar la enfermedad, sí. Pero daquela, cuando yo tenía ilusión de hacer los estudios, verte ahí amarrado, esto fastidia. De veces amarrado que estés, venía ahí machacando bachiller, venía dalle, venía Cuba, venía esto, venía unos libros, venía otro, venía otro. Además, yo trabajaba en verano, en Semana Santa, en la construcción. Jugaba a fútbol, salía a festas, daba tiempo a todo. Y lo que hicimos fue montar la asociación Itinera con una filosofía de trabajo que entendíamos que en aquel momento no existía. Y era la idea de desterrar el gueto, en el sentido de que las actividades todas tenían que ser normalizadas y tenían que ser tan interesantes para las personas que tenían trastornos mentales como para las personas que no tenían ningún tipo de diagnóstico. Y así de esa manera evitábamos, bueno, pues que hubiese lo que te decía antes, unos guetos, ¿sabes? Unos espacios cerrados que además considerábamos que eran muy estigmatizantes. Aquí es enfermedad, si no es cáncer, si no es algo que tenga sangre, no es enfermedad. Hay más enfermedades, la cabeza es fastidiada, que sufres internamente, pero sufres. Yo qué sé, si es 25, 30 años no te has feito nada, ¿qué vas a hacer después? No tienes nada que hacer. No me pides a nada, nada. Ni un trabajo de 100 euros siquiera. No hay trabajo, ¿sí ves? Si no estás preparado para salir extranjero o para trabajar en la aldea o trabajar de cualquier cosa. Pero no hay trabajo. Yo digo yo que tienen variante, que estudien, que si no estudien, ¿cómo es con un trabajo? Pero que estén ocupados. Isso é bom.